Hoy en nuestro programa Viva la Música nos hemos trasladado hasta Tafalla para conocer a Nerea del Frago. Llegó con sueños muy distintos, pero la vio como solo puede verse un espejismo dentro del corazón. Él adivinó un destino en su cara, ella intuyó su cruz. Fue mezclar lo del cielo con la vida a ras de suelo y comprender que los edenes perdidos siempre se encuentran por casualidad. De repente, la una frente al otro, sin saber lo que sienten. Paraíso sin serpientes, no lo busques, que no quedan. Pues la verdad es que de manera muy inesperada. Siempre me había gustado la música, en mi familia es algo que gusta mucho, hay mucha afición, pero la verdad que pues un día un compañero del instituto me dijo: oye, pues tengo que hacer un concierto en Miranda, ¿te apetecería venir a cantar? Y yo casi, pues cuando lo dije en casa, me dijeron mis padres: ah, pero que tú cantas, o sea, un poco así de manera, pues, ¿no?, un poco inesperada. Y la verdad que la experiencia fue muy buena. Me lo pasé muy bien, disfruté mucho encima del escenario, parecía que los nervios se iban al empezar a cantar y a tocar, y desde entonces pues ahí sigo. Sí, la guitarra la tocaba desde hace pocos meses, porque un verano, pues ese verano de tercero a cuarto de la ESO, me picó la curiosidad y en casa, con una guitarra que teníamos, empecé a aprender un poco por mi cuenta. Y a partir de ahí, pues cuando tuvimos una fecha concreta en Miranda, dije: pues es el momento, tengo que empezar a ensayar. Y a partir de ahí fue. He ido a unas pocas clases durante un par de años, pero no de manera reglada. Pues me acompaño, digamos que es una guitarra de acompañamiento. Pues seguro que algo tiene que ver, ¿no? Desde luego, en mi casa, mi madre y mi padre, la música pues ha estado muy presente siempre, ha sonado y nos ha acompañado en muchos momentos de nuestra vida, ¿no? Sí. Pues empecé y sigo haciendo versiones, sobre todo de pop, de grupos conocidos, comerciales, versionando, que a mí me gusta mucho el tema de las versiones, darle un toque personal y disfrutar de esas versiones que hacemos. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos, hay amor, me quedo contigo, pues me he enamorado. Te quiero y te quiero, y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. Si me das a elegir entre tú y mis ideas, que yo sin ellas soy un hombre perdido, hay amor, me quedo contigo, pues me he enamorado, te quiero.
ojos, besarte los labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. Si me da de las dos. Bueno, comencé así en Miranda y después formamos un grupo con dos chicos de Peralta. Estuvimos un par de años, yo creo que fueron un par de años, tocando juntos. Después, bueno, pues comencé con un grupo aquí en Tafalla que se llama La Cuerda Floja, que seguimos, hacemos cuando podemos y, bueno, más con el tema de pandemia, pues la cosa se hace un poco más complicada, pero eso. Y luego también, de manera individual, también hago algunos conciertos. He hecho con una amiga mía de Puello que se llama Alba Elía, que también, pues, somos muy aficionadas en el mundo de la música. He cantado en el coro. En fin, de todos los posibles formatos. El hacerlo acompañada tiene un toque muy especial y es que lo compartes, ¿no? Y no sé, puedes compartir un poco, pues, esas emociones, esos gustos, el crear algo en equipo, ¿no? El hacer las cosas en grupo siempre tienen esa parte más positiva. Y por otro lado, el hacerlo, pues, de manera individual tiene también, te permite esa autonomía, esos ensayos más gestionados por ti misma. En fin, las dos opciones, pues, tienen sus partes buenas y sus partes, pues, más complicadas, ¿no? Pues la verdad que el tema de tener unos músicos además muy, muy artistas alrededor hace que sea todo mucho mejor, ¿no? Estás mucho más arropada. Mi guitarra, como ya te decía, es de acompañamiento, entonces tener alrededor músicos que lo hacen todavía más bonito facilita mucho luego el resultado. El Kulturgunea es uno de mis sitios favoritos, aunque todavía no me ha tocado mucho, pero alguna vez sí. Y también a la vez más imponentes, ¿no? Ves ahí, pues, intuyes la gente, no la ves porque los focos te impiden verla, pero la verdad que es uno de los sitios más imponentes y a la vez que más disfrutas, ¿no? Tener un técnico como Miguel Oirigaray que hace que el sonido sea todavía mejor, más envolvente, que tu voz brille, eso lo hace todo mucho más fácil. Creo que lo más difícil, sin duda, de ponerte encima de un escenario es que al final la gente te está mirando, ¿no? Y eres, pues bueno, pues estás para que la gente opine, para que la gente vea y también para salir del paso de algunos momentos en los que igual todo no va bien, la canción no va del todo bien, ¿no? Y sí, y el poner una sonrisa y el poner una buena cara y que no pase nada, eso también, ¿no? Pues probablemente sea lo más complicado. Siempre llevo un público y la verdad que en los sitios que me ha tocado, pues eso, actuar, el público te arropa, te quiere, canta contigo, te echa una sonrisa y eso al final yo creo que es uno de los motivos por los que sigo, por lo que me resulta tan gratificante esta afición. Champán y fútbol y rumba, y el reggaetón retumba, la fiesta no para, gastamos la funda, la vida es una y te probar. Tu boca no pierde el sabor a caramelo, nos dejamos llevar. Yo soy tu bandolera y tú eres mi bandolero. Arrebatado dando vuelta en la jipeta, se hace la que no me conoce. Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo. Perdí la cuenta de los días que no te he comido. Y la curiosidad me mata y no aguanto. Yo te quiero tener, solo dime cuándo. Si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte. Es que me gusta cómo besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Una vida de rico, donde se pasa bien rico. Y si la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. No quiero conocer a tu papá, porque sé que si me ve me va a matar. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle?
se ahoga, Jerusalén. Lo primero es lo primero, ¿no? Trabajando, disfrutando mucho de mi trabajo y, bueno, pues teniendo la música como una afición, que al fin y al cabo es lo que es. El tema de la pandemia también dificulta mucho más, ya sabes, el tema de los eventos, pues hace que haya todavía menos, ¿no? Pero siempre que encontramos una oportunidad, pues nos gusta estar ahí y disfrutar haciendo música. Pues ha sido duro, ¿no? Pero por otra parte, y mirándolo en positivo, se han hecho cosas e iniciativas tan bonitas. Estando todos en casa, ¿no? Esos vídeos que tenemos muchos artistas locales, que se nos ve todos juntos y con un mismo propósito, que es el hacer disfrutar o el sacar una sonrisa a las personas que estábamos en casa, pues han hecho que también la música se vea que tiene ese componente que nos hace a todos tan felices y que nos da esa energía, sobre todo en esos momentos tan bajos, ¿no? Sí, además fue como muy inesperado porque se nos juntó a un grupo de artistas y también para nosotros era mucha sorpresa ver de repente, ahí va, pues si aparece alguien de Artajona o, ¿no?, o alguien de San Martín con quien te hace ilusión compartir aunque sea una pantalla, ¿no? Está, sí, la verdad que fue muy bonito, una experiencia muy bonita. Esos vídeos que hicimos unos cuantos artistas fueron versiones pop de canciones relacionadas principalmente con la pandemia. Volveremos a brindar, Solo quiero abrazarte, que eran dos temas que salieron a raíz del COVID, de la pandemia, y que hablaban un poco de eso, del reencuentro y de las ganas que teníamos todos de volver a vivir. Bueno, pues las redes sociales para mí son un lugar también de exposición. Habitualmente subo en mis cuentas pues vídeos que me gusta compartir, que la gente vea. También creo que es un medio muy interesante para que la gente te escuche, vea si le encajas en un evento o en otro y también se acuerden de ti. Es como que te hace estar presente para que cuando hay un acontecimiento la gente se acuerde de que estás. Quiero creer que sí, que se acuerdan de nosotros y de nosotras, de los artistas, y siempre que cuentan con los músicos, pues hace ilusión, hace especial ilusión que se acuerden y que nos hagan formar parte de iniciativas tan bonitas. Hace poco estuvimos en los premios LAIAC, en el Kulturgunea, y para mí fue un orgullo estar allí y disfrutar de la gala, del local, del Kulturgunea, que como ya te he dicho, es un lujo poder cantar allí. Y eso, la verdad que se agradece muchísimo. Bueno, el Aguazón nos ha brindado unos conciertos llenos de emoción. Era una fecha marcada en el calendario, la de gente que viene, el ambiente, las ganas que de los días de prefiestas, ¡ay, qué ganas del concierto!, ¿no? Y se concentra mucha gente joven, concentramos a las familias, a los amigos que vienen a vernos, y es un momento muy especial para mí, de los más señalados de las fiestas. Creo que en Tafalla hay muchos artistas pues en una línea similar, ¿no?, que nos gusta hacer esos pequeños conciertos, versionar canciones y hacer disfrutar a los demás. La verdad que Rozalén, que es una de mis grandes referentes, siempre dice que la música está para compartirla, ¿no? Y desde luego que siempre que se puede está muy bien contar con colaboraciones o decirle a un artista local, oye, me encantaría hacer algo contigo, ¿no? Y cuando se pueda más y cuando podamos volver a juntarnos en esos locales de ensayo, que, ¿no?, pues que me gustaría mucho seguir compartiéndola con los demás. Y ahora que no nos oye nadie, ¿con qué artista sale desde aquí mudando? ¿Te gustaría cantar? Hoy no sé, me pillas. La verdad es que con cualquier artista, tanto local como, bueno, si pudiese ser también, ¿no?, de más allá. Bueno, eso sería mucho pedir, ¿no? Pero desde luego que sí, lo que te digo, siempre me hace muy feliz poder compartirlo y unir voces. Pues hace poco estuvimos en Puello, hicimos un concierto muy especial, Alba, Elía y yo, con nuestros respectivos padres, y fue un concierto muy especial, de los que seguro que se quedan en el recuerdo, y sí, sí que tuve el placer de poder unir las voces con mi padre, con Alba y con el suyo, con su padre también. Abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo sola
y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo. No quiero caer de nuevo en esta foto de locura, de hipocresía total. ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor. ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza para que salga de mi corazón. Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo. Esa no voy a ser yo. Quiere jugar con mi mente pa' volverme a engatusar. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo sola y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo. No quiero caer de nuevo en esa foto de locura, de hipocresía total. ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor. ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza para que salga de mi corazón. Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo. Por favor, ¿quién puede hablar del dolor? Esa no voy a ser yo. Esa no voy a ser yo. Bueno, seguro que van surgiendo conforme nos van llamando, pues sí, seguro que surgen nuevos. Y siempre con muchísima ilusión, con muchas ganas de seguir haciendo música. Y bueno, en la medida de lo posible, pues claro que sí. También me gustaría, no sé si en un futuro, poder sacar mis propios temas. Siempre están ahí, pero siempre me frena el dar el último paso y sacarlos a la luz. Seguro que algún día sí. ¿Tienes cosas escritas? Sí, sí que tengo. Tengo y siempre que las escucho digo, bueno, debería dar el paso y animarme a sacarlas, ¿no? Seguro que algún día tenéis la noticia. Lo que escribes más hace unos años y lo que vas haciendo ahora y cambia, ¿no? Pues como vamos madurando y como vamos haciéndonos cada vez un poco más mayores, pues eso también se nota, se refleja en las letras, se refleja en la voz, en la confianza a la hora de subir al escenario, en la capacidad de expresión. Bueno, al final todo es un aprendizaje, ¿no? Entonces, sí. La verdad que lo que no ha cambiado son mis ganas de cantar delante de la gente, la ilusión y lo que me produce el cantar, ¿no? Después de los conciertos es un subidón, es una alegría enorme, de verdad. Pues os quería agradecer que os hayáis acordado de mí, que me hayáis dado voz y nada, que espero que nos veamos pronto. Imagino que a ustedes, como a mí, no saben a poco estos programas. Hoy ha sido la protagonista Nerea del Frago, pero volveremos con un programa más de Viva la Música, aquí en Zona Media Televisión, su televisión comarcal. Para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que solo yo te quise.
XS se me olvidó.